Muy bienvenidos. A partir de este momento vamos a compartir muchísima información, como siempre, como todos los días, como lo hacemos desde la pantalla de Canal Provincial de Telered. Y por cierto, bueno, mi nombre es José Cuello. Los quiero invitar a conocer los títulos para hoy. Merlo, lincharon a un supuesto delincuente. Hoy le contamos los detalles. Banderazo nacional. En este caso y bajo el hashtag Banderazo Nacional, los vecinos autoconvocados reclamaron contra la expropiación de Vicentín. En distintas partes del país hubo repercusiones. Y hablamos del tren Sarmiento, alarma y caos, porque se activó el protocolo, ya que un guarda avisara que estaba en contacto estrecho con un enfermo. Ya estamos preparados para compartir toda la información. Como siempre, nuestro teléfono es el 4469-7466, disponible para ustedes. El número de las noticias, pero también el número de los reclamos. Nuestro email, noticieroprovincial@gmail.com, allí nos puede escribir. Y nuestras redes sociales en Facebook, Canal Provincial, así nos encuentra. Y en Instagram, @CanalProvincialOca. Son muchas las maneras que tenemos de contactarnos con ustedes, pero rápidamente pasamos ya a las noticias y vamos a compartir unas imágenes que, bueno, fueron registradas con un teléfono celular, en este caso el intento de linchar a un delincuente. Las imágenes son muy fuertes y las compartimos a continuación. Estas son las imágenes que ocurrieron en Merlo. Vecinos hartos de los ilícitos atraparon a un joven de 20 años. Las imágenes son impactantes. Mucha tensión se vivió en Merlo, mientras justamente el ministro de Seguridad de la provincia allí ha recorrido algunos distritos. Precisamente vamos a ver las medidas que han tomado justamente muchos de los distintos vecinos. Y estas imágenes son muy fuertes, porque lincharon a un supuesto delincuente, lo querían arrojar al fuego. Allí estamos viendo como entre todos, realmente una noche muy tensa, justamente, y que allí estamos viendo la posibilidad de tener, ¿sí?, hartos de la inseguridad, y los vecinos se inclinaron para prenderle fuego a este joven de 20 años. Esta pueblada en Merlo, donde los vecinos estaban cansados de la inseguridad, es donde casi le prenden fuego a este sujeto de 20 años, al que acusaron por cometer diversos delitos en la zona. Las imágenes son muy fuertes. Lo encontraron en un aguantadero en el que se escondieron los asesinos del chofer, Federico Rivero, el pasado martes, y decidieron hacer justicia por mano propia. En declaraciones, un testigo señaló que el sujeto fue golpeado, lo insultaron directamente, lo quisieron prender fuego. De acuerdo a lo que informó el hombre familiar directo de uno de los arrestados por el brutal crimen del conductor de La Perlita, y según trascendió, desde el año pasado se le están justamente robando en ese barrio. La conmoción tras el asesinato del chofer duró poco menos de una hora. La bronca vecinal fue disuadida luego de que la intervención de varios efectivos de la policía bonaerense, en tanto que el sujeto allí fue trasladado de urgencia al hospital Eva Perón, donde se encuentra internado en grave estado. Días atrás, recordemos, el colectivero fue asesinado de un balazo por delincuentes que intentaron robarle cuando había ido con su esposa a realizar unas compras al partido de Merlo. Federico Rivero tenía 43 años y vivía en la localidad de Libertad. Era chofer de la línea 322 de la empresa de colectivos La Perlita. Por eso hay justamente
dos sospechosos detenidos. Y estas imágenes son muy violentas, son brutales. Estamos viendo como los vecinos cansados de, bueno, la inseguridad, tomaron la idea, la triste idea, de hacer justicia por mano propia. Cansado de los robos, cansado de las situaciones que violentamente les toca vivir como vecinos, llevaron a este joven de 20 años directo hacia las llamas, mientras lo golpeaban, lo insultaban y le producían todo tipo de vejaciones. Son imágenes muy fuertes, reiteramos, son imágenes captadas con un celular entre todos los vecinos y justamente compartimos así las imágenes con ustedes. Fuerte, por cierto, ocurrió en Merlo. Muy bien, esta fue una pueblada que ocurrió en Merlo, imágenes muy fuertes como vieron. Vamos rápidamente a una comunicación vía Skype. Vamos a hablar directamente con el señor Roque Cajiano, presidente del Honorable Consejo de José C. Paz. Le damos la bienvenida, gracias por esta comunicación, Roque. Hola, buenas noches, un saludo para vos y para toda la audiencia de la región. Bueno, queríamos charlar contigo, Roque, porque, bueno, evidentemente sos un asintomático que dio COVID positivo. Realmente, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo fue todo esto, no? ¿En qué momento llegó esta situación a tu vida? Y la verdad que esto empezó la semana pasada por un posible caso caso positivo de COVID-19 de la mujer de un empleado de la Secretaría de Obras. Nos testeamos porque nosotros estamos mucho tiempo, tanto yo como mi hermano, con el marido. La verdad que nos testeamos cuatro personas y el único que di positivo fui yo y no tengo ningún contacto estrecho. Si no hubiese sido por el testeo, no me hubiese dado cuenta de que estaba portando el virus. Ahora, Roque, habíamos hablado nosotros hace poquito de todas las medidas, de los cuidados. Realmente el virus está en todos lados y por más que uno tome todas las medidas, ¿no? Evidentemente sigue adelante. Por eso es tan importante que la gente acate todas las reglas de quienes saben. Y aún así todo pasa, ¿no? Sí, la verdad que yo tuve suerte en mi caso porque me siento realmente bien, no tengo mayores inconvenientes, más que estar aislado esperando un nuevo hisopado. Pero hay gente que la está pasando mal y cada vez hay más brotes, hay más casos positivos. No para de sonarme el teléfono con gente que no es allegada a mí, pero cada vez se están viendo mucho más casos positivos. Nos estamos dando cuenta en la región, en los distintos municipios que van creciendo día a día agigantadamente los casos y ya hoy ya es imposible detectar de dónde está viniendo el virus, ¿no? Así que es un tema complicado, yo creo que la gente tiene que tomar conciencia, meterse adentro, vienen días muy difíciles y esto no es un chiste, me parece que tenemos que tomarlo con la responsabilidad necesaria cada uno de los ciudadanos de la región. Roque, justamente, al día de hoy son 263 los casos positivos, ¿no?, de coronavirus en José C. Paz, lamentablemente también son 9 los fallecidos. Pero digo, recordamos, ¿no?, cuando todo esto empezó, que el primer caso, el segundo, ¿estaremos llegando al pico y debemos no relajarnos? Es decir, porque la gente como que, evidentemente, por el paso quizás del tiempo, tiende a relajarse, ¿no?, ya un poco a dejar de cuidarse tanto. Sí, yo no sé cuándo va a ser el pico, porque nadie lo sabe, no sabemos cuándo va a ser el pico. Lo que sí veo es que estamos creciendo agigantadamente en todos los municipios, no solamente en José C. Paz. Se está creciendo día a día con la cantidad de infectados nuevos que hay en cada uno de los municipios. Y sí, obviamente, necesitamos que la gente esté adentro. Hoy la gente, como vos decís, está un poco cansada de la cuarentena, todo, pero creo que es el comienzo de algo bastante grave lo que viene. Así que nada, no es para atemorizar a la población, pero necesitamos que la gente esté adentro, que se quede en sus casas haciendo la cuarentena, porque si no va a ser más complicado todavía. Roque,
Justamente, Sí. te vemos bien. Esto es lo anecdótico, ¿no? De estas experiencias que deja también el coronavirus, ¿no? Es decir, puede afectar a personas y llevarlos a la muerte, o sea, complicársele demasiado, pero también ser asintomático. Realmente es extraño. ¿Vos sentís algo distinto? ¿Cómo lo estás viviendo? No, no, como te decía al principio, la verdad que yo estoy aislado, pero no tuve síntomas. Yo la vengo llevando bien, preocupado por mi familia, obviamente, por mis allegados, por toda la gente que está cerca mío, que estuvo cerca mío. Han sido testeados mis contactos estrechos, mi novia, mis padres, mi hermano y algún amigo que por ahí trabaja conmigo. Pero por suerte han dado todos negativos. El tema es capaz que, como me dicen los médicos, he tenido una carga viral baja, porque hay muchos distintos tipos de cepa del COVID. Entonces capaz que tengo una cepa débil y no estoy contagiando ni me afectó tanto a mí, pero sí hay otra gente que la está pasando muy mal. Es el caso del intendente Martín Insaurralde, que todo es de público conocimiento. Ahora, evidentemente se aplicó un protocolo para el HCD, ¿no? Para el Honorable Consejo Deliberante después de esto. Sí, hemos tomado la decisión de aislar todo el consejo para ver si hay alguien con algún síntoma o algo, se va a hisopar. El consejo va a permanecer cerrado hasta el día 26 inclusive, por una cuestión de cuidados, ¿no? Y de prevención. Así que sí, hemos tomado todas las medidas necesarias, como las veníamos tomando. Prácticamente estábamos haciendo guardias en el consejo. Yo no quería que haya circulación de gente, era evitar algo, y bueno, desgraciadamente, fíjate qué ironía que el primer infectado soy yo. Realmente, ¿eh? Ahora, apunto a lo personal, ¿no? ¿Hay un impacto, bueno, que va muy dentro tuyo, digo, a lo emocional, el hecho de saber que sos positivo? Sí, la verdad que psicológicamente te afecta bastante. Ya el solo hecho de pensarlo, vos pensás que yo me enteré el miércoles y mi cabeza empezó a dar vueltas, soy asmático de chico, la cabeza no me paraba, o bueno, ahora estoy más tranquilo, pero los primeros días sentía cualquier cosa y ya estaba re preocupado, así que me imagino la gente que hay y que realmente la está pasando mal, así que no me lo quiero ni imaginar. Sí, psicológicamente es feo, no se lo deseo a nadie, es preferible que no salga positivo, pero bueno, nada, a mentalizarme, a ponerme las pilas y nada, ya pensando en cuando salga de todo esto, poder ayudar a otras personas donando plasma, es algo que me da un poquito de miedo, pero lo voy a encarar, vamos a encarar una campaña fuerte, pensando en la gente que puede llegar a necesitar que yo la ayuda. Por cada donante de plasma me estuve informando, estoy como loco aprovechando las horas. Podemos llegar a salvar hasta tres personas que se recuperen. Entonces, si cada uno de los contagiados, en vez de empezar a la gente a mirarnos mal y a hacer auto, a discriminarnos, porque hay mucha gente que discrimina, que esto le puede pasar a cualquiera, pensemos en que cada uno de los que nos tocó infectarnos sin querer, podemos estar ayudándolo a alguno de ellos en unos días. Esto es lo importante, lo que estás destacando, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a esto, no estábamos preparados, y una de las reacciones, de las tristes reacciones, es lo que vos decís, ¿no? El tema de, bueno, discriminar, dejar de lado, y eso creo que no le ayuda al paciente, al contrario, lo perjudica, lo hace sentir mal. Yo creo que no, que no ayuda en nada, ya te vuelvo a repetir. Toda la gente que pueda tener la posibilidad, que es más la gente que sale adelante que la que queda, que toda gente que puede estar ayudando a todos esos que discriminan o hacen de que esta enfermedad que le puede pasar a cualquiera sea algo malo para toda la sociedad. Sí, es malísimo, pero desgraciadamente no sabemos quién se va a contagiar y quién no, y tenemos que ser solidarios y ayudarnos entre todos, si no va a estar complicada la cosa. Roque, realmente te mandamos desde aquí un abrazo muy, muy grande. Seguí así, con esa entereza, porque justamente también estás fabricando de alguna manera anticuerpos para aquellos que lo necesitan. Así que desde aquí te mandamos un abrazo muy, muy grande. Vamos a estar al tanto y sin duda estamos para acompañarte. Siempre a disposición, y déjame pedirle a la población, por favor, que se queden en sus casas, que estén adentro, que está llegando el principio de algo que no sabemos hasta dónde va a llegar. Así que, por favor,
seamos conscientes de lo que hacemos y cuidemos a nuestra familia, de cada uno, que todos queremos que en un tiempo brindar todos juntos. Sin duda, fuerza, Roque. Bueno, allí lo teníamos, lo despedíamos, Roque Castellano, el presidente del Honorable Consejo Deliberante de José C. Paz, que dio COVID positivo, pero es asintomático, ¿eh? Una de estas rarezas que tiene esta enfermedad nueva a la cual estamos conociendo día a día. Ahora es momento de pasar a un último momento. San Miguel, cayó una banda que vendía marihuana. En este sentido, hay que decir que tres personas fueron detenidas en una casa de Agüero al Mil. En este caso, hay que decir que justamente actuó Justamente tenemos que decir que ha caído esta banda. Tres personas fueron detenidas. Y en este caso estamos mostrándole imágenes del operativo. Incautaron gran cantidad de marihuana. Allí estamos viendo, fíjense, en una finca. Y ahora sí le podemos decir, luego de ver estas imágenes, que tres personas fueron detenidas luego de que la policía de la provincia, fíjense en estas fotos, allanara en las últimas horas una casa de la calle Agüero al Mil, en el centro de San Miguel. Todo esto fue por los delitos de tenencia ilegal de armas, tenencia de estupefacientes. Para la venta se iniciaron dos causas judiciales que tramitan en la Fiscalía número 18 de Malvinas Argentinas y en la número 16 de San Martín. Observen las imágenes, realmente son impactantes, ¿eh? Una mujer de 33 años y dos hombres de 42 y 58 años fueron los detenidos por la policía. Según fuentes oficiales, informaron que se secuestraron 32 frascos grandes, como los que estamos viendo, con cogollos de marihuana, 4 tuppers de la misma sustancia, 14 macetas con plantines de marihuana, 5 bolsas plásticas con cogollos de marihuana, en un pesaje total de 5.736 kilos, allí la suma de 99.000 pesos en cambio y un revólver calibre 38 con 6 proyectiles, otro revólver calibre 22 con 8 proyectiles, una escopeta doble caño calibre 16, un rifle de aire comprimido y dos cajas con 100 proyectiles calibre 22. El operativo estuvo a cargo de la Comisaría Primera de San Miguel con la colaboración del Comando San Miguel y la Policía Municipal, ¿eh? Allí estamos viendo estas imágenes impactantes del allanamiento. Justamente esta banda que vendía marihuana tenía prácticamente un pequeño arsenal. Observen. Bueno, dejamos este importante operativo y vamos a hablar ahora de otro tema, el cual se transforma en una videollamada nuevamente y le vamos a dar la bienvenida a Paulo Soto, él es director de la Zona 10 de los Scouts. Bueno, bienvenido, gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Siempre listo? Feliz. Ahí está, eso es lo que quería escuchar. ¿Cómo estás? Bueno, contanos un poquito, Pablo, justamente como director de esta Zona 10, que nos tenés que decir de cómo se compone, ¿no? De qué barrio, de qué zonas. Y adelante, en un tiempo bastante complicado para todos, pero ustedes no dejan de ayudar, ¿no? Bien, sí, mirá, la Zona 10 abarca desde San Miguel, te nombro los partidos... Sí. Miguel, José C. Paz, Pilar, de ese lado de la Ruta 8, y del otro lado de la Ruta 8, todo lo que es Malvinas y Escobar. Bueno, sin duda un territorio muy extenso que en otro momento lo recorrían, lo visitabas, hoy ya no se puede, pero aún así todo sigue de otra manera, porque se reinventaron. Mirá, lo que nosotros estamos haciendo, obviamente no podemos hacer actividades presenciales, las típicas actividades de sábado por la tarde, pero seguimos de alguna manera haciendo un servicio muy importante a esta altura del año y de la pandemia y con todos los inconvenientes que hay, ¿no?
tenemos un plan nacional de voluntariado scout que consiste en realizar viandas o en algunos casos bolsones de mercadería para que la gente que lo necesita pueda retirarlo. Obviamente tomando todas las precauciones del caso, ¿no? Bueno, justamente, están donde más los necesitan siempre y hoy se los necesita, ¿no? Porque a veces, evidentemente, las cosas están, pero la distribución necesita de las personas y en este caso los scouts toman esa bandera y llevan adelante esas entregas, ¿no? Exacto, así es. Realizamos gestiones a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional. Scout de Argentina tiene grupos distribuidos en todo el país, a lo largo y a lo ancho. Y las situaciones son muy diferentes en todos, no solamente en las distintas provincias, sino que a veces pasás de un municipio a otro y las necesidades son notorias. Es verdad, ¿no? Porque evidentemente los scouts están preparados para eso, forma parte de su entrenamiento, por así decirlo, ¿no? Porque más allá de saber hacer nudos, que un ballestrín al aire, un ballestrín al palo, o armar una carpa, están como también preparados para asistir, para socorrer. Esa es la enseñanza, ¿no? Que obtienen. La enseñanza primaria que tenemos los scouts es la enseñanza en valores, que se reflejan en nuestra ley y promesa. Después, lo que vos fuiste nombrando son actividades técnicas que sí, nosotros trabajamos durante el año y después en los campamentos que se realizan a fin de año o en eventos grandes, como se ven ahí en las fotos que están pasando, los chicos lo ponen en práctica y el aprendizaje que tenemos nosotros es el aprender haciendo, el aprender jugando. Ahora, entonces, ¿qué requisitos tiene que tener una persona si quiere sumarse, ¿no?, a este voluntariado, a este estilo de vida, puedo decirle? Es un estilo de vida, muy bien lo dijiste, ¿eh? Es un estilo de vida. Mirá, hay grupos que tienen chicos desde los 5 años, hay grupos que todavía no están preparados para recibir chicos de esa edad, pero arrancan con actividad de los chicos de 7 años. Eso en actividades normales, en épocas normales a lo que le decíamos antes, ¿no? Me refiero a que podamos asistir a las actividades. Después hay gente que entra siendo papá de acompañante de un chico y se suma porque le gusta, porque ve que es una actividad atractiva tanto para chicos como para grandes y bueno, eso ayuda a que el movimiento siga creciendo. Pablo, ¿hay alguna edad límite para seguir siendo scout? No hay límite de edad. O sea, igualmente, viste como está el dicho que la edad no se mide en los años, sino en el espíritu que uno tenga. Hay abuelas cocineras que no se pierden nunca un campamento. Vos tendrías que ver eso. Qué lindo. 30, bueno, 70 años durmiendo en carpa. Sí, es maravilloso. Qué lindo. Pablo, ¿cómo te imaginas el regreso después de que todo esto pase? Sin duda un poco distinto a cómo fueron los últimos tiempos, ¿no? Sí, mirá. Generalmente los grupos tienen actividad al aire libre. Ahí verás que generalmente están en sedes de colegios, de parroquias, en terrenos conseguidos o donados. Entonces, la actividad al aire libre tiene la ventaja justamente de eso, ¿no? De que hay ventilación, que hay grandes espacios. El tema principal va a ser los días fríos o los días de lluvia, donde tengamos que estar en lugares cerrados. Obviamente, se está trabajando en armar un protocolo para cuando sea la vuelta, pero no me quiero anticipar a decir algo que todavía no está cerrado, pero sí, obviamente va a ser distinta la actividad y los recaudos y precauciones a cómo veníamos trabajando. Pablo, ¿cómo son las actividades, digamos, en cuarentena, ¿no? ¿Cómo son esos contactos con los scouts? ¿Hacen reuniones virtuales, por videollamada? ¿Cómo se mantienen siempre, bueno, conectados? Exacto, sí, tal cual, así como decís vos. Nosotros los sábados
la mayoría de los grupos tienen esa posibilidad de hacerlo vía... la que más se usa es Zoom. Y los chicos pueden participar desde las casas haciendo distintas actividades. Hoy en día son más didácticas, con distintos juegos, hay diferentes, o sea, el contenido es lo importante, después buscamos la forma de hacerlo. El objetivo que queremos brindar se pone como meta y después vemos con qué actividad lo podemos llevar adelante. Pablo, creo que todo esto suma a que los chicos no decaigan tampoco, ¿no?, en su entusiasmo, el hecho de no poder verse, el hecho de no poder realizar estas actividades que nos contaban. Digo, también deben sufrir este impacto, ¿no?, de la cuarentena, de la pandemia, y hay que mantener ese espíritu bien arriba. Exacto, sí, sí, no solamente los chicos, en los grandes también se nota la necesidad de estar en contacto. Los chicos, obviamente, esperan al sábado, así como lo hacían anteriormente con las actividades en el patio, hoy en día los chicos esperan a que llegue el sábado para tener un rato donde compartir experiencias con los chicos que son de su misma edad, con los chicos que compartían sábado a sábado distintas actividades. Pablo, te hago una pregunta, digo, ¿esto puede ser el disparador para que muchos entiendan cuál es, o sea, gráficamente están entendiendo cuál es una de las misiones que tiene el Scout? Entonces digo, por ahí, esto va a hacer que muchas personas se quieran acercar y formar parte de este equipo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se contactan con ustedes? ¿O cómo hacen la primera consulta? Que seguramente habrá muchas dudas que quieren evacuar, ¿no? Mira, Scout de Argentina tiene una página oficial. ¿Sí? Se llama directamente, lo buscan en Google, es Scout de Argentina, y ahí tienen todo, pueden verlo, pueden identificarse seguramente, van a ver la página completa con la misión, con la visión, con la carta de Scout de Argentina, las distintas etapas para un beneficiario le decimos a los jóvenes. Y también con las distintas etapas para los adultos. Hoy tenemos como presidente a una mujer, Marina Rustán, que también ella venía siendo participando desde joven, y es muy bueno cómo vamos creciendo y cómo va creciendo el movimiento también, ¿no? Sin duda alguna, esto es lo más importante, ¿no? Que hoy se está viendo, lamentablemente, en esta pandemia, cuáles son las funciones para las que están preparados. Sin duda, en alguna catástrofe también, en una inundación, están allí los scouts presentes. Incluso también los extrañamos en las fiestas patronales, ¿no? Que siempre están asistiendo a la gente, ¿no? En estos lugares tan importantes donde hay mucha concurrencia, siempre se los ve allí al pie del cañón, Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros generalmente no estamos en el primer círculo, como se dice, porque ese es el lugar para los bomberos, para los socorristas y demás, pero siempre estamos en la atención de la gente, ¿sí? O sea, un ejemplo, en alguna inundación no nos metemos a sacar a la gente, pero sí los esperamos afuera con una olla de mate cocido caliente, con un abrigo para que pasen esa noche o ese día, o los escaunos. Caracterizamos por la organización, por eso muy bien hablás y decís de las fiestas patronales, de los desfiles municipales donde participamos llevando la bandera, o sea, sí, nuestro compromiso con la ciudadanía justamente es uno de nuestros principios. Muy bien, bueno, Pablo, te mandamos un abrazo enorme, gracias por este tiempo y un saludo grande a todos aquellos que, bueno, forman parte de esta forma de vida, como dijimos hoy. Así que un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, siempre listo. Siempre listo, ahí está. Bueno, muy bien, allí pasábamos de hablar de los scouts que están, bueno, disponibles para todo, porque ellos son así de solidarios, se forman para ello. Y ahora nosotros vamos a seguir con la información, vamos a recorrer nuestro Instagram, vamos a hablar y a compartir desde allí las placas del COVID de la región. Presta atención. Nos puede encontrar, es muy fácil, a través de
@canalprovincialoca. Esa es la manera en que usted nos puede y nos debe seguir. ¿Sabe por qué? Porque se está perdiendo toda esta información. Y la información que ya le pasamos, el estado de situación en San Miguel, 342 casos confirmados. Allí hay que decir que 86 personas están con alta definitiva, 128 personas se encuentran en buen estado en sus domicilios, pero a la espera de la alta definitiva. Eso también hay que aclararlo. 48 personas se encuentran internadas en establecimientos de salud del municipio, en tanto que 41 personas están internadas, pero fuera del distrito. Lamentablemente tenemos que hablar de 10 personas fallecidas y 29 personas con justamente información, allí lo estamos viendo, de San Miguel. Ahora, de San Miguel nos vamos hasta José C. Paz. Recién hablábamos justamente con el presidente del Honorable Consejo Deliberante Paceño con COVID, pero asintomático, y allí podíamos analizar las situaciones. Y ahora vamos con estos números, se lo decíamos hoy. Casos totales confirmados 263, casos totales dados de alta 40, casos totales fallecidos lamentablemente 9, casos sospechosos 172 y casos descartados 1.328 en el distrito paceño. Nos vamos ahora hasta Pilar, tenemos que hablar de los casos COVID confirmados positivos en ese distrito, 344. Los casos descartados de COVID-19 con resultados negativos son 2.076. Las altas médicas del caso de COVID, en este caso, son 89. Lamentablemente también tenemos que hablar de fallecidos y son 9 en el distrito de Pilar. Continuamos este recorrido por nuestro Instagram. Ahora hacemos hincapié en Malvinas, Argentina. Se informa que se registraron 2 casos nuevos con resultado positivo de COVID-19. Por lo cual, bueno, el reporte al Sistema Integrado de Salud Argentino, es el SISA, lo que se informa, son 207 casos con resultado positivo, de los cuales 86 personas están internadas en el Sistema Público de Salud de Malvinas Argentinas, en tanto que 71, en este caso 71 personas, se encuentran aisladas en sus hogares con seguimiento ambulatorio. Y más allá de esto, tenemos que decir que 33 personas están internadas en instituciones privadas fuera del distrito de Malvinas Argentina. 2 personas fueron derivadas a instituciones dependientes de su obra social y 15 personas recibieron el alta médica. Usted puede ver esto, si por ahí le quedó alguna duda, algún número que no escuchó, es muy fácil, nos tiene que seguir en Instagram, aparecemos como @canalprovincialok. Nos vamos hasta Moreno, atención, vamos a una alerta. En este caso, situación epidemiológica, 564 casos, atención, confirmados. Vamos a decir que confirmados hoy son 41, sospechosos 49, descartados 7, personas fallecidas no hay en este caso, y ayer justamente totales 8, perdón, o sea, en el día de hoy no hubo fallecidos, a eso me refería, y 8 en total. Los totales, repetimos, confirmados 564, los sospechosos 380, estamos hablando de los totales, los descartados 2.210, lamentablemente, como dijimos, bueno, hoy no se registraron fallecidos, pero acumulan 8 personas. Reiteramos el número que llama poderosamente la atención, 564 los confirmados en Moreno, ¿sí? Esto es información al 21 de junio. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en un ratito nada más porque tenemos muchísima información, como de costumbre. Ya venimos. Con la tarjeta Credipas Cabal, compra en 3 cuotas y te devolvemos los intereses todos los días en todos los comercios y en todas las tiendas online. Si todavía no la tenés, pedila en sucursales Credipas o llamando al 0810-333-9009.
Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos, 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online, a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telered. En San Miguel hay un lugar donde podés capacitarte al más alto nivel profesional. Cursos de locución y oratoria. Si querés perfeccionar tu voz o prepararte para entrar al ISER, si querés mejorar tu desenvolvimiento frente a un auditorio u optimizar tus relaciones interpersonales, llama al 15 40 97 6521. Cursos de locución y oratoria. Gladys Roberts, profesora, locutora nacional, egresada del ISER. Quedarnos en casa, mantener la distancia social y lavarnos las manos varias veces por día son las únicas medidas conocidas hasta ahora para luchar contra el coronavirus. En los últimos días, la Organización Mundial de la Salud consideró que el uso de barbijos caseros puede tener un rol en este desafío. Por eso, si tenés que salir de tu casa, podés hacer tu propio barbijo casero. Así, podemos contribuir a disminuir el riesgo de transmisión y priorizamos el uso de barbijos reglamentarios para el personal sanitario. Es importante que tu barbijo casero incluya varias capas de tela, que permita la normal respiración, que se ajuste bien a la cara con lazos o elásticos para las orejas y que puedas lavarlo y secarlo correctamente sin dañar su forma. Aprende cómo hacerlo en argentina.gov.ar. Cuidarte es cuidarnos. Quédate en casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Volvemos de la pausa tal como se lo prometimos porque tenemos más información. Y la misma se traduce nuevamente en una comunicación vía Skype porque ya tenemos desde Malvinas, Argentinas, a Juan Pablo Matas, él es director general de deportes de ese distrito. Juan Pablo, gracias por esta comunicación. Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente queríamos hablar contigo porque, evidentemente, estamos en una pandemia, en una cuarentena y las actividades físicas, como las teníamos, bueno, conceptuales, hasta hace poquito ya no se realizan. Pero no obstante, bueno, desde el municipio, con ingenio, con, bueno, siempre positivismo, se lleva adelante, por ejemplo, clases virtuales, acompañamiento a todos esos que en algún momento estaban, ¿no?, haciendo deportes con ustedes. Sí, sí, la verdad que, como vos bien dijiste, el contexto apremia y nos pide a todos que nos reinventemos y que trabajemos diferentes temáticas para poder estar cerca de la gente y que la gente tenga la posibilidad de seguir con la actividad física, que para nosotros es muy importante, sobre todo en este contexto, ¿no? De la gente con el aislamiento que está haciendo, la cuarentena, tener la posibilidad de hacer actividad física es fundamental. Y entonces nos pusimos a crear, a pensar de qué manera podíamos generar mayor contenido para que la gente esté enganchada. Y bueno, por suerte tuvimos un buen resultado y hoy estamos con muchas propuestas virtuales a través de todas las plataformas que podemos, Instagram, Facebook, Zoom, y la verdad que estamos teniendo muy, muy buen resultado. Juan Pablo, seguramente vas a coincidir conmigo. No solamente el cuerpo es el que se ve beneficiado, digo, porque en esta época de encierro creo que la mente también se distrae y mucho cuando se hace ejercicio, ¿o no? Y más que un beneficio físico, la actividad está pensada como para aportar en cuanto a lo psicológico, ¿no? En donde la gente tenga un momento en el día en donde concentrarse en una actividad y le permita renovar la energía, distraerse, estar pensando en solo lo que tengo que hacer y que después el beneficio fisiológico que eso produce también, ¿no?, ayuda a combatir el estrés, que es lo que estamos buscando hoy, básicamente. Sin duda alguna. Y digo, a ver, el que se pierde una clase quedan ahí en las redes, o sea, la puede administrar a cualquier hora, ¿no?, algo así. Exactamente. Nosotros pensamos, primero, bueno, vieron que hoy las redes están saturadas y el contacto telefónico directo a través de alguna plataforma termina siendo, se traba, se pierde el audio y demás. Por eso nosotros tenemos dos formatos de presentación de actividad. Una que es en vivo, que ocurre todos los días. Nosotros tenemos 34 clases por Zoom que se dan semanalmente. Y después todos los días, dos veces al día, a las 3 de la tarde y a las 19 horas, se sube contenido grabado a las páginas nuestras. Todo esto queda grabado para que la gente que se pierde o que no quería hacer, hoy no me toca la actividad mía que me gusta porque la clase que se da es otra, yo pueda a través de la plataforma encontrar las que sí son de mi, nada, que las que me gusten a mí, ¿no? Claro. Y elegir ahí cuál hacer. La verdad que estamos teniendo mucho mejor resultado con lo grabado que lo que es en vivo, porque justamente la gente le da la libertad de ponerse su propio horario y elegir la clase. Eso también, ¿no? De sentirse cómodo, sin presión alguna, más que ellos organicen sus horarios. Qué lindo esto, qué lindo. Bueno, y ahora dejamos por un ratito las clases y esto tan importante que estamos viendo, que sin duda le hace mucho bien a todas las personas, pero vamos a hablar de una particularidad, porque hoy no se puede correr atrás de una pelota, ¿sí? Evidentemente estamos pasando un momento difícil, ya pasará todo esto, será historia. Pero digo, mientras tanto, qué importante también mantener a quienes están en equipos de fútbol del distrito, justamente formar parte de esto aún así y a la distancia, y esto es importantísimo, a través de un torneo virtual. ¿Está bien dicho así? ¿Torneo virtual? Exactamente, es la Copa Virtual de Malvinas Argentinas que se largó hace poquito a través de nuestra dirección de Ligas Deportivas, que es la que tiene el vínculo con las instituciones intermedias en este caso. Y bueno, como bien dijiste vos, sabemos que no se puede nuclear a través de la actividad, entonces ahí a los muchachos de la dirección de Liga se les ocurrió este formato, que la verdad que está muy bueno, que está teniendo muy buen resultado, donde los clubes compiten, digamos, por un apoyo de la comunidad, ¿no? Y le piden directamente que los apoye en una competencia de popularidad, vamos a decir, en donde vos podés votar a uno o a otro según si te gusta o te encanta y vas apoyando a las instituciones, y a ellos los pone otra vez en eso que les gusta tanto, ¿no?, que es la competencia y que se vive desde otro lugar, pero
pero con muy buen resultado. La verdad que estamos sorprendidos porque gusta mucho. Claro, vos sabés que esto también ha revolucionado las familias, ¿no? Porque digo, si le dan un me gusta, o sea, son dos equipos que se enfrentan, se ven los escudos, entonces si le dan un me gusta va para un equipo, si dan un me encanta va para el otro, y esto genera una sana competencia, ¿no? Y los mantiene también distraídos a todos, los chicos y los no tan chicos. Y la intención es esa, es que estén distraídos, estén metidos en la actividad, en el club, no perder los vínculos, ¿no? Hay chicos que no están yendo al club y bueno, y el club les queda no tan cerca de su casa, entonces de esta manera seguir vinculados también y nosotros ofrecer la herramienta para eso nos parece muy, nada, muy positivo y nos genera un ida y vuelta muy interesante con la comunidad. Algo que quiero destacar es que en esta propuesta, ¿no?, de este torneo virtual, el Distrito de Malvinas Argentinas ha tenido la generosidad de invitar a otros clubes, por ejemplo, de Manuel Alberti, que son de Pilar, pero que también forman parte, ¿no?, de todo esto, y qué bien le hacen, ¿no? Más allá de los límites de Malvinas Argentinas, también están colaborando para que esto sea más llevadero para todos. Sí, sí, nosotros tenemos acá en nuestra liga, que funciona todas las semanas, cuando se compite, hay clubes de alrededor de la zona de Malvinas Argentinas, también de José Paz, vos dijiste de Pilar, de Manuel Alberti, tenemos algunos de Tigre también y de Torcuato, que participan ya con nosotros y bueno, y ahora están incluidos en este formato virtual también. Ahora decime, ¿cómo van esos marcadores? ¿Cuánto falta para que termine este torneo? Porque evidentemente cada fecha que pasa se va avanzando. ¿Por dónde están? Se va avanzando, ya se terminó la fase de grupos, así que ahora se ven los cruces eliminatorios. Nada, la idea fue armarlo como un formato de mundial. Si bien son muchos más las instituciones que lo que es en un mundial, bueno, eso hizo que se extienda un poquito más, pero la dinámica del día a día hizo que avance rápido. Así que ya estamos en etapa de octavo de finales, así que calculamos que la semana que viene ya vamos a tener un ganador de esta Copa Virtual. Bueno, y esta Copa Virtual también deja enseñanza, más allá de la camaradería, del hecho de jugar, de tratar de ganar sin hacer daño al otro equipo. Está muy bien intencionado porque solo son válidos los votos de perfiles activos, es decir, nadie puede hacer trampa, y si se detecta que se vota desde algún perfil, ¿esos son descalificados o le quitan los puntos? Sí, el equipo de la dirección de ligas está muy atento día a día controlando eso. Si bien es muy difícil tener un control muy, muy preciso, ¿por qué? Porque hay chicos chiquitos que no tenían redes sociales y que por ahí se hicieron redes sociales para votar en esta competencia, lo cual es lógico porque quieren participar. También se trata de comprobar directamente con los clubes si son personas reales que existen o no. Es parte de lo que nos ofrece la plataforma. Se controla todo lo que se puede. Después hay cuentas que existen y que tienen poca actividad, pero porque son nuevas, que son de chicos que no tenían. Apelamos también mucho a la buena fe de las instituciones, ¿viste? Que en este sentido es una competencia sana y que tiene un fin que justamente no es ganar, entonces se trabaja bien, por suerte. Bueno, Juan Pablo, queremos agradecerte desde aquí este esfuerzo que están haciendo para que todos, bueno, tengan una mejor participación en esta cuarentena, ¿no? Una mejor participación, que sea más llevadero, esa es la palabra que quería decir. Así que te mandamos un abrazo grande, grande, y seguramente cuando estemos ya en las finales nos volveremos a comunicar. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y por ayudarnos a difundir que desde este lugar el municipio también hace lo posible para aportar al bienestar social, ¿no? Que un poco es eso, a través de, en este caso, el deporte y las herramientas que tenemos para hacerlo. Sin duda alguna, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a ustedes, hasta luego. Bueno, allí dejábamos Malvinas Argentinas con este torneo tan especial, claro, un torneo virtual, que es lo único que se puede hacer ahora para mantener ese espíritu de cada uno de los clubes siempre en alto, pese a todo. Vamos ahora a más información y vamos a hablar acerca de un banderazo nacional que tuvo repercusiones en distintos lugares. ¿Cuál fue la consigna? Bueno, en este caso, protestar acerca de la expropiación de Vicentín. Se reflejó en distintos lugares y así se lo contamos. Thank you.
Muy bien, allí estamos viendo y escuchando esta convocatoria de agrupaciones, en este caso autoconvocados y entidades agropecuarias que realizaron esta protesta en la ciudad de Buenos Aires y en diferentes provincias en contra de la intervención del gobierno que justamente pretende recuperar la agroexportadora Vicentín. En las redes sociales usaron un hashtag, y en este caso es el que compartimos con ustedes, que era hashtag banderazo nacional o Argentina Unida, al igual que semanas atrás, grupos de vecinos de San Miguel también, bueno, protestaron en sus vehículos por las calles principales del distrito de San Miguel, lo hicieron en Luján y en Pilar, entre otros distritos de la región. Todos ellos con banderas argentinas, con bocinas. Las agrupaciones como Campo Más Ciudad y entidades rurales convocaron a este banderazo en defensa de la propiedad en casi 60 localidades bajo el lema "Hoy es Vicentín, mañana sos vos". Esto es Pilar, ahora recién veíamos justamente imágenes Luján, ahora estamos viendo Pilar, fíjense, una caravana de autos con banderas, con bocinas, esto es Panamericana, para que tengan una ubicación, fíjense, allí están los autos haciendo sonar sus bocinas, mostrando sus banderas. Como decíamos, precisamente esta iniciativa del banderazo fue apoyada en diferentes entidades agropecuarias como las Confederaciones Rurales Argentinas, la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe y la Sociedad Rural de Rosario. El presidente Alberto Fernández dijo que sigue buscando los caminos para que el Estado se haga cargo de la cerealera, que resuelva los problemas y que tengamos una empresa que nos permita ver cómo el mercado funciona y se desarrolla. Es así, sigo diciendo que estoy dispuesto absolutamente a encontrar una solución alternativa, dijo el mandatario en declaraciones. Ahora estamos viendo Luján, fíjense. Esto también se replicó, como decíamos, en distintos puntos del país. Los autos con la consigna, haciendo tocar sus bocinas, en caravanas y mostrando banderas argentinas. Bajo el hashtag, como se lo dijimos recién, el banderazo nacional. Dejamos el banderazo y pasamos a hablar de la línea de tren, en este caso Sarmiento, porque allí se activó el protocolo. Charlamos de esto. Muy bien, vamos a hablar acerca de esto que llamó la atención en el tren Sarmiento. Esto que usted está viendo ahora son las paradas de Merlo. ¿Saben por qué? Porque el tren no funcionaba. Todos querían llegar a su destino y tuvieron que emplear un método alternativo al tren, es decir, colas y colas de cuadra esperando poder viajar en colectivos. ¿Saben por qué? Estos son los problemas que tuvieron para viajar. Es decir, el tren Sarmiento, allí en esta empresa, se suspendieron justamente por casos sospechosos de coronavirus. La línea no arrancó el servicio luego de que un guarda avisara que era contacto estrecho de un enfermo y presentara síntomas. Minutos después de las 11 y tras una mañana con grandes inconvenientes como lo que estamos viendo para viajar, partieron de las cabeceras las primeras formaciones. Pero mientras tanto la gente tuvo que hacer colas larguísimas para poder esperar una opción, una alternativa al tren. La cantidad de guardas alcanzados por la medida imposibilitó asegurar la normal prestación del servicio durante las primeras horas de la mañana, así indicó la empresa. Desde la operadora oficial se apela a la responsabilidad individual de cada uno de sus pasajeros para evitar las aglomeraciones en los servicios debido a la inédita situación que atraviesa el país y el mundo como consecuencia de la pandemia. Es así que justamente la línea 11 Moreno se incorpora desde este lunes al sistema Reserva tu Tren, que se implementó en el marco de las medidas que buscan evitar la aglomeración de pasajeros en el marco de la lucha contra la pandemia. Tenemos dos compañeros con todos los síntomas, ya hicieron el control de fiebre e hisopado. Por precaución, fueron separados del servicio. Estamos esperando la segunda tanda de guardas para que no se pongan en contacto con el lugar, explicó Rubén Pollo Sobrero, justamente delegado del tren Sarmiento.
podrían haber estado en contacto con 7 u 8 trabajadores más. En estos momentos se está desinfectando el lugar para que no se extiendan a otros trabajadores, agregó el sindicalista. Estas son las escenas que se veían y se vivían muy temprano a la mañana. Hay que tener en cuenta que esto se fue normalizando, pero estas son imágenes, por ejemplo, de Merlo, donde fíjense la cantidad de personas a la espera de un método alternativo, en este caso los colectivos, para poder llegar a su trabajo mientras se encontraba suspendida la línea tras el aviso de haber activado el protocolo en un guarda. Y ahora vamos a compartir el testimonio, primeramente del intendente de Pilar, hacia allí nos vamos, también del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y además del ministro de Educación, Trotta, que anunciaron, bueno, una linda noticia, una nueva universidad nacional en ese distrito. Para nosotros es un día muy importante, es la oportunidad de dar un primer paso hacia la Universidad Nacional de Pilar. Habla de un compromiso de un Estado que en este contexto global, que en esta situación de la Argentina, piensa permanentemente en dar oportunidades concretas de educación y de cumplimiento de sueños para muchos de los pilarenses. La Argentina de la igualdad de oportunidades es la Argentina de un sistema educativo que sea parejo en términos de generación de igualdad de oportunidades. Que el hijo de un obrero del Parque Industrial de Pilar y el hijo de un vecino del barrio cerrado más acomodado de Pilar puedan sentir que los sueños, las oportunidades y el camino por recorrer en el futuro a los dos les tocan o los abarcan por igual. Son procesos que se sueñan y se construyen con compromiso. Y no hay nada más importante que institucionalizar los cambios. Y una universidad institucionaliza los cambios y los mejores futuros. Estoy convencido que lo que estamos haciendo hoy es cumplir el sueño a tantos y tantas trabajadoras de nuestros barrios que luchan para llegar a fin de mes, que trabajan incansablemente todos los días para que su hijo tenga la posibilidad de una educación pública que le permita tener una mejor calidad de vida. Muy bien, le vamos a dar nuestras vías de comunicación. Justamente vamos a contarle que el 4469-7466 es nuestra línea de teléfono. Allí nos puede llamar, ese es el número de las noticias, pero también el número de las denuncias. Y precisamente a través de ese teléfono tenemos una comunicación con Guillermo Macchia. Él pertenece a uno de los comercios de San Miguel, Kevinston. Y le vamos a dar la bienvenida. Guillermo, gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Buenas noches. Bueno, realmente queríamos hablar contigo, como lo estamos haciendo con los distintos comerciantes, ¿no? Una situación dificilísima, una situación por la cual no estábamos preparados todos. Y a nivel comercio, ¿cómo ustedes lo están llevando adelante, ¿no? Con este local tan emblemático que ustedes tienen en San Miguel. Bueno, sí, con mucha dificultad. O sea, la primera mitad de la cuarentena prácticamente sin ninguna actividad. Y luego cuando se liberó el tema del delivery y las posibilidades de entregas y demás, pudimos utilizar las redes sociales y ahora ya por lo menos estamos por encima del 50-60% de actividad, ¿no? Con muchas dificultades, pero logrando al menos un ritmo que nos permita mantenernos. Esa es la realidad de hoy, con las restricciones que hay hasta ahora, y esperemos que no vuelvan más restricciones todavía, ¿no? Guillermo, te hago una consulta. Realmente el Día del Padre siempre fue una fecha donde
bueno, los negocios se encontraban con una importante alza en sus ventas, todos querían regalar, ¿no? Y evidentemente cuando se habla de ropa también, ¿no? Los papás eran un poco el objetivo regalarle eso primordialmente. ¿Este año cómo lo vivieron? Bueno, este año nosotros tuvimos así en la tienda una actividad que, como te digo, 50% de lo que fue otros años. Pero, por suerte, la otra actividad, que sería la actividad vía tienda web o Facebook e Instagram, que son redes sociales donde estamos haciendo mucha promoción, lo hemos logrado también más o menos como vender igual que el año pasado para el Día del Padre, ¿no? En pesos, que es menos, por supuesto, en unidad. Pero bueno, gracias a esto, como le digo, las redes sociales que nosotros hace tiempo las veníamos utilizando y que ahora las hemos acelerado muchísimo para poder ponernos... Incluso hicimos una promoción que nos dio muchísimo resultado con Alma de Barrio, que es una nueva confitería que vende los típicos brunch y demás. Hicimos un desayuno, hicimos un sorteo de un desayuno para el Día del Padre, que realmente nos trajo una enorme cantidad de nuevos adherentes, ¿no? Sin duda, hay que adaptarse, no queda otra, ¿no? Pero también, digo, ustedes sintieron alguna, a ver, ¿cómo decirlo, no? Injusticia en el hecho en que, por ejemplo, a inicios de la cuarentena, se podía conseguir ropa en los hipermercados, en tanto que los locales de ropa netamente no podían abrirlo. Sí, evidentemente eso nos generó un problema. Un problema que es evidente. Creo que todo el mundo en el supermercado se está viviendo una situación donde hay muchísima gente en la cola, dentro del super y demás. Casi diría con mayor riesgo que la que nosotros tenemos en nuestros negocios, ¿no? Pero bueno, evidentemente la necesidad de abastecerse de alimentos y demás le da esa prioridad al supermercado, lamentablemente no. Es una realidad que estamos viviendo todos así de costado, ¿no? Ahora bien. Pero bueno, lo que sí seguro es que hoy día va a quedar esto, sea cual sea la continuidad de la cuarentena, la necesidad imperiosa de generar una venta con delivery, ¿no? Sí. Guillermo, ¿cómo ves el futuro de todo esto? Y por último, para ir cerrando esta hermosa conversación, un mensaje para los demás comerciantes, ¿no? Que están pasando por situaciones iguales o peores, en caso, ¿no? Sí, o sea, un poco reiterar esto, ¿no? O sea, la necesidad de hacer un mapa de la clientela. El WhatsApp es hoy una capacidad de conectarse con los clientes muy grande y realmente el cliente reacciona, ¿no? Más allá de que la recesión es muy grande, así que no. Pero sin duda que el que pueda insertarse con las redes sociales para llegar a clientes va a tener una ventaja importantísima, ¿no? Va a poder provocar un volumen de ventas que no estaba disponible con el sistema tradicional de retail, ¿no? Sí, realmente, ¿eh? Así que, bueno, que evidentemente... Ya imaginemos que la gente a la calle va a salir poco hasta dentro de 2 o 3 meses y además después va a seguir saliendo menos que antes. Sin duda. Evidentemente no estábamos preparados, ni soñábamos, creo que a nivel, en todos los sectores, ¿no? No estábamos preparados para algo así, pero bueno, llegó y como decís vos, ¿no? Hay que adaptarse y otra no queda. Hay que encontrarle la forma, no hay otra. Bueno, y aquí estaremos, Guillermo, nosotros para acompañarlo a los comerciantes. Saben que ustedes pueden contar con nosotros en todo momento. Bárbaro, incluso un consejo. Pyme San Miguel y la Cámara de Comercio tienen muchas alternativas y mucha capacidad para asesorar a todos los comercios, ¿no? Así que siempre es bueno estar relacionado con las cámaras y con los grupos de trabajo empresario. Sin duda alguna, ¿eh? Bueno, un abrazo muy fuerte, Guillermo. Bueno, gracias y buenas noches. Muy bien, ¿eh?
Así que Guillermo Macia pertenece a Kevingston, en San Miguel, uno de los tantos locales, ¿no? Y vamos a quedar hablándonos de esto, porque esto no solo ocurre en San Miguel, nos vamos hasta Moreno, porque la consigna es que sin comercio no hay ciudad. Allí también están pidiendo que, evidentemente, todos tengan la oportunidad de abrir con los protocolos, como corresponde, pero la verdad que el comercio está siendo muy golpeado. Vamos a compartir imágenes también. Bueno, muy bien, ¿eh? Estas banderas argentinas forman parte de un banderazo, una protesta, un reclamo que fue este fin de semana en Moreno, como lo dijimos, ¿eh? Porque sin comercio no hay ciudad. Justamente los comerciantes reclaman poder abrir sus locales, obviamente, como dijimos, respetando un protocolo sanitario. Este banderazo fue hecho y realizado por toda la ciudad, frente al Palacio Municipal especialmente, hicieron hincapié. Muchos locales, bueno, con peligro de cerrar sus puertas. Es esto lo que los lleva a hacer este pedido tan importante, ¿eh? Y bajo las banderas nacionales le dan el marco, porque el trabajo es salud, así dicen ellos, así reclaman cientos de comerciantes que están desesperados. Piensen, ¿no?, que hay muchos rubros que no han podido abrir desde el inicio de la cuarentena. Tal vez otros sí, pero tampoco eso asegura de que vengan los clientes y les compren. O sea que realmente, por donde se lo mire, la situación de los comerciantes en general es muy mala, y esto recién lo hablábamos en San Miguel, ahora estamos en Moreno con estas imágenes de lo que ocurrió el fin de semana. Sin comercio no hay ciudad. Esto es el reclamo, es el pedido, con carteles, con banderas, ¿eh? Los comercios necesitan, piden abrir, pero también dicen que son responsables y que entienden la situación. Entonces, esa apertura vendría con todos los protocolos de seguridad. Allí entonces, fíjense, estas son imágenes que testimonian de este fin de semana, lo ocurrido, reclamo, este pedido, casi un pedido desesperado, ¿no?, para poder abrir sus comercios. Y ellos dicen que pueden tener los protocolos presentes, pero necesitan trabajar, necesitan abrir sus persianas. Nos quedamos en Moreno un ratito más, si nos acompañan, porque vamos a hablar de la compra y venta en la plaza. Recién veíamos la situación de muchos comercios que quieren abrir, podrían abrir, pero la ley les dice que no. Entonces ellos respetan. Lo que estaban haciendo ellos recién era pedir que por favor se los habilite. Bueno, lo que vamos a ver ahora es decenas de vendedores ambulantes que están rodeados de vecinos que no cumplen precisamente el aislamiento. Fíjense. Mientras el comercio de Moreno no puede vender, todos los vendedores acá en la plaza, sin ningún tipo de protocolo, sin ningún tipo de cuidado. Y acá la policía solamente actuando con el comercio. Esto es Moreno. Esto es Moreno. Acá está. Esto es Moreno. El comercio cerrado y la gente vendiendo, se esconden, pero no importa. Esto es Moreno. Muy bien, ¿eh? Allí estamos viendo la otra cara. Recién veíamos a los comerciantes que quieren abrir, que tal vez la ley les dice que no, que todavía no es tiempo. Ellos prometen que lo van a cumplir, si los autorizan, con los protocolos correspondientes. Y esta es la otra cara, porque lo que estamos viendo es la compra y venta en la plaza, donde no solamente hay decenas de vendedores ambulantes, sino que están haciendo eso, están vendiendo, ¿eh? Y están rodeados de vecinos que no cumplen el aislamiento. Fíjense, ¿eh? Aquí lo vemos narrando a través de una persona que registra, ¿sí?, todo esto que sucede en la plaza. Bueno, como lo dijimos hoy, recién vimos los comerciantes que están respetando a rajatabla, ¿no?, la prohibición de levantar sus persianas, y todo esto llevándoles, evidentemente, muchos perjuicios, ¿eh?, en lo comercial. Y aquí vemos el caso contrario. No solamente sin control alguno, sino que en plena vereda de la plaza, haciendo un intercambio de mercaderías, y lo peor es que hay mucha gente alrededor. Fíjense, no debería haber amontonamiento, aglomeramiento de personas en la vía pública, porque estamos todavía en la cuarentena, ¿eh? Entonces, estas personas que ponen su mercadería para vender atraen a mucha gente que
al ver que están ahí, evidentemente, y nadie les dice nada, pasan y compran. Pero es una situación muy riesgosa, porque estamos hablando de que nos encontramos tal vez a punto de llegar al famoso pico de contagio, casi 600 casos en Moreno de COVID positivos. Tengamos en cuenta eso también. Fíjense, esto es muy contraproducente. Y estas son las imágenes que han registrado y que de esta manera también grafican la otra cara de la actualidad en Moreno. Pero esto sí se permite en Moreno. Muy bien, usted puede comentar acerca de todas las notas que ve aquí, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Canal Provincial, en Instagram como arroba Canal Provincial OK. No se quede con las ganas de pensarlo solamente, expréselo, siempre con respeto, pero expréselo, para eso están nuestras redes sociales, donde usted, además de informarse, también puede opinar. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en un ratito nada más, ya venimos. Con la tarjeta Credipas Cabal, compra en 3 cuotas y te devolvemos los intereses. Todos los días, en todos los comercios y en todas las tiendas online. Si todavía no la tenés, pedila en sucursales Credipas o llamando al 0810-333-9009. Quédate en casa. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1.5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online, a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telered. Donar sangre es muy necesario, es un compromiso cotidiano, de todos los días. Siempre en algún lugar hay una persona que va a necesitar una transfusión de sangre. Doná sangre, doná vida.
Volvemos de la pausa porque tenemos mucha información, pero antes de acceder a la misma le vamos a recordar nuestras vías de comunicación que están para que usted las use. Nuestro teléfono, el número de las noticias, es el 4469-7466. Allí no solamente nos puede llamar por alguna noticia si lo sorprende, sino que también puede hacer alguna denuncia. Nuestro email, noticieroprovincial@gmail.com. En Facebook estamos como Canal Provincial, allí puede informarse, pero también opinar, como recién le dijimos, de cada una de las noticias que usted ve en pantalla, siempre con mucho respeto, nos puede decir justamente que su opinión, cuál es, y de todas maneras esto es también importante porque es un lugar para que se exprese, ¿sí? Bueno, también le vamos a decir que en Instagram puede hacer lo mismo, nos encuentran como @canalprovincialok, se informa con las historias, se informa con, bueno, los posteos, Instagram TV, @canalprovincialok es la manera en que nos encuentra. Y por cierto, si se perdió alguna nota, si justo le hablaron, se distrajo, bueno, lo que puede hacer es buscarnos en YouTube, porque allí estamos, Estamos como Canal Provincial, aparte de los noticieros, están los cortes de las notas, las entrevistas, programas, así que ustedes ya saben que nos puede encontrar precisamente en las redes sociales y para eso estamos. Y nos vamos nuevamente a más información que se transforma en una comunicación vía Skype porque vamos a hablar de una institución muy querida de la región. En la Escuela María Rosa Mística, la directora, en este caso de nivel primario, Marcela Ríos, está con nosotros. Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Bueno, aquí, gustosos de preguntarles, de entrar en contacto, se los extraña realmente. Bueno, creo que todos estamos pasando por situaciones similares, ¿no? No importa cuál es el rubro, pero digo, la educación hoy, más que nada, se ha transformado, ¿no? Y esta comunidad educativa también lo hizo, ¿no? Para estar con los chicos y con las familias. Sí, seguramente. Bueno, sabemos que este es un año atípico, un año histórico para todos, que quedará, creo, en el recuerdo de todos. Si bien no estamos en un escenario educativo que nos gusta, bueno, nosotros nos gusta estar frente a las aulas con nuestros alumnos, pero bueno, en cierta forma fuimos obligados los docentes a buscar una nueva forma para enseñar. Muy bien, Bueno, nosotros sin duda, mientras vamos a ir charlando un poquito, vamos a compartir imágenes de cuando todo esto no había pasado, cuando se podía ir, cuando estaba ese contacto con los alumnos, con los docentes, qué linda época, ¿no? Sin duda alguna, esto que estamos compartiendo son imágenes que tenemos de archivo, pero queríamos mostrártelas y mostrárselas a la gente, ¿no? Para que no se olvide de eso, porque parece que pasó tanto tiempo que estamos encerrados, pero realmente esto es lo lindo. Ahora decime, contame un poquito, háblame de esa comunidad educativa, de esa hermosa comunidad educativa. ¿Cómo la definirías? Bueno, yo estoy sumamente orgullosa de pertenecer a esta comunidad educativa, tanto por los docentes, por nuestros alumnos y por todas las familias, ¿no? Es un honor poder trabajar diariamente con todos ellos. Qué lindo esto. ¿Y cómo la definirías? Si tuvieras que definirla, porque aparte se extraña, ¿no? Digamos, en los conceptos a los que estamos acostumbrados. Se extraña mucho esa comunidad, ¿no? Sí, se extraña. Somos una familia, ¿no? Hace 35 años que estamos ahí, yo prácticamente 26 en la misma escuela, como todos los docentes. Así que extrañamos el ir día a día a nuestra querida escuela. Bueno, pero en realidad la escuela se mudó, entre comillas, a cada una de las casas, ¿no? A través de la educación a distancia, de la educación virtual. Eso también es bueno, ¿no? Porque de alguna manera lo siguió uniendo. Sí, sí, seguramente. Tuvimos que pensar nuevas estrategias para trabajar. Sabemos que las familias también tuvieron que adaptarse a esta nueva forma de aprender. Pero bueno, como docentes debemos garantizar la continuidad de pedagógica de todos los niños, así que todos los días vamos buscando nuevas formas para comunicarnos. Ahora, Marcela, sí. Si no hubiese llegado el coronavirus COVID-19, ¿qué estarían haciendo hoy? ¿Hubieran hecho la promesa a la bandera, ¿no? Tantas cosas que fueron pasando durante la cuarentena que no se pudieron hacer. Igualmente la hicimos. Hace muy poquito vivimos el acto de promesa de fidelidad a la bandera del chico en cuarto. Fue en otro contexto, claro. Pero fue muy lindo, muy emotivo verlos participar. Sabemos que atrás de ellos hay una familia,
Así que muy orgullosos de todo el trabajo. Bueno, justamente una comunidad muy humilde en la cual está inserta esta escuela, y es gente trabajadora, gente que tal vez se vio muy afectada, ¿no? Por la situación de pérdida de trabajo o de no poder salir directamente a trabajar. Todo esto también lo tienen presente los docentes, ¿no? Sí, obviamente que sabemos que es una situación difícil y de alguna manera cruel también para todos, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir adelante porque también nuestra comunidad sabe de la importancia que es la educación para sus hijos, ¿no? Y apuestan día a día para que esto sea lo mejor. Marcela, además de las tareas, ¿no? De las actividades que se les da a los chicos, digo, ¿también se les da palabras de aliento a los papás, a las familias, de que esto pronto va a pasar y va a ser un mal recuerdo? Sí, tratamos siempre de mantener esa luz de esperanza, ¿no? Que nosotros como docentes también la necesitamos. Los docentes hacen encuentros virtuales a través de distintas plataformas, Zoom, Meet, videollamadas, todo para mantener ese vínculo, ¿no? Tan importante. Yo siempre digo que, Marcela, yo siempre digo que tanto los docentes como los papás habrán hecho un curso acelerado de tecnología, porque de pronto, de la noche a la mañana, hubo que aprender a utilizar Zoom, configurar una computadora, conectar cámaras. También esto va a ser algo de lo positivo que nos puede llegar a dejar todo esto, ¿no? Sí, seguramente que sí, algo vamos a aprender. Y siempre seguimos aprendiendo, de todos los días sale algo nuevo y bueno, hay que seguir adelante para lo mejor para todos. Marcela, ¿cómo te imaginas que va a ser el regreso, el tan esperado regreso? Sin duda, muy distinto a aquella despedida, aquel último día. Sí, seguramente vamos a tener que aprender a cuidarnos de otra manera. Pero bueno, estamos ansiosos de volver a nuestra escuela, a estar juntos. No sé si se podrá volver a esos abrazos que reconfortan de nuestros niños. Y el volver a trabajar en equipo con nuestras familias, ¿no? Que es algo que nos caracteriza a nuestra comunidad. Eso es muy lindo lo que decís, ¿no? Porque es mantener la esperanza. No sabemos cuándo va a terminar, pero en algún momento va a terminar y ese encuentro, tal vez distinto, pero va a darse. Y esa es la esperanza que nos hace a todos, ¿no? No solamente a los docentes y a las familias, digo, a todos, a toda la sociedad en general, de seguir adelante, de seguir avanzando pese a todo, mientras pasa la tormenta. Tal cual. Tal cual, hay que ponerlo positivo para poder salir adelante. Ahora, ¿cuáles fueron las respuestas que fueron encontrando los docentes, por lo menos los que te hayan contado a vos, de ese ida y vuelta que se produce entre el docente y la familia, más allá del alumno? Digo, puede haber, de pronto, más allá de la tarea, una mamá le puede pasar una receta de cocina a un docente. Se generó otra cosa, ¿no? Como otro canal de comunicación. Sí, seguramente vamos intercambiando recetas, mandamos fotos. qué lindo. Bueno, y sin duda alguna, ¿no? Esto hace de que, más allá de que sea una comunidad humilde, como decíamos recién, en la cual está esta institución tan prestigiosa, digo, hubo que adaptarse también a las distintas posibilidades de cada uno de los chicos, porque no todo el mundo va a tener una computadora con una cámara, tuvieron que adaptarse las comunicaciones con celular y todo esto, ¿no? Fue buscarle la vuelta, en cierta forma. Tal cual, buscarle la vuelta, y por eso estamos muy agradecidos con las familias, porque a pesar de todas las limitaciones que por ahí puedan llegar a tener, no bajaron los brazos y siguen dándole lo mejor a sus hijos. Ahora, Marcela, contame, ¿no? Porque uno en el aula, y sobre todo en el nivel primario, está acostumbrado a hacer manualidades, ¿no? Es decir, bueno, el lugar propicio para luego mostrarlas en el patio, en las paredes del aula. Digo, cada casa se transformó en un aula un poquito, y allí vimos cómo en distintos puntos los docentes se acercaban a las familias, y las familias, bueno, formaban parte de ese ámbito, haciendo entre todos banderas, actividades, ¿no? Creo que eso fue lo lindo también, que el niño compartió con su familia las actividades que hacía antes solo en el aula. Sí, seguramente eso es algo muy positivo también, ¿no? El poder compartir con mamá, papá, con alguna abuela, las actividades que van haciendo y que siempre nos están devolviendo, ¿no? A través de videos, de fotos, que las compartimos en la página del colegio para que todos puedan ver nuestro trabajo.
Ahora, ¿y podrían llegar a ser una especie de museo, digo, con todo lo que se hicieron en las casas cuando todo esto pase, que lo traigan a la escuela y lo dejen como testimonio de esta época que nos tocó vivir tan difícil? Seguramente, como te dije al principio, este es un año histórico, ¿no? Que nos tocó vivir a todos, así que, ¿por qué no hacer un museo del COVID-19? De cómo superamos, ¿no?, todo esto en distintos ámbitos, pero me imagino que el de la docencia es muy especial, ¿eh? Y sin duda, bueno, evidentemente siempre guiado por el espíritu, por la fe, por el querido Padre Mora, ¿eh?, que si estuviera entre nosotros, realmente también no seguiría guiando. Sí, seguramente que es así, siempre. Bueno, justamente, ¿hay algún mensaje que vos quieras darle a la familia, aprovechando esta oportunidad que nos están viendo muchísimas personas? Digo, ¿hay algún mensaje que sientas que debas darle, más allá de dárselo por las comunicaciones que hacen siempre? Bueno, primeramente decirles, ¿no?, al equipo docente, que estamos muy orgullosos de ellos. Sabemos que están realizando un excelente trabajo, que día a día ponen lo mejor para que esto salga de la mejor manera posible. A nuestros alumnos, decirle que los extrañamos, que valoramos mucho sus trabajos, que vemos que lo van realizando. Y también agradecerle a las familias por su apoyo y por estar presentes en este nuevo momento de aprender. Bueno, y justamente, ¿no?, este año, ¿qué quedan pendientes en la institución, más que nada? Digo, en lo que es justamente todo esto que se viene haciendo, porque es una comunidad que continuamente se supera y van ampliando sus horizontes, pero ediliciamente también se van ampliando porque cada vez son más las familias que se suman, ¿no? Sí, sí, este año, por ejemplo, pudimos incorporar al nivel inicial, que no teníamos. Así que este año quedó completo nivel inicial, primario y nivel secundario. Bueno, justamente también hay que ver que en esto que hablábamos, ¿no?, de adaptarnos a los tiempos, las calificaciones también fueron motivo de análisis. ¿Cómo va a ser el tema de calificación? Sí, este año, bueno, vamos, no se va a calificar como estamos acostumbrados, sino que se van a ir evaluando los progresos que tuvieron los alumnos durante este periodo. Y Marcela, ¿pensás que el año que viene hay que reforzar todo lo que quedó en el camino de este 2020? Sí, seguramente que sí. Siempre que hacemos reuniones con los docentes, pensamos que lo ideal sería retomar algunos contenidos que este año no se van a llegar a dar en el año próximo. ¿Y pensás que va a tener prioridad en lo que queda de este 2020 aquellos chicos que terminan su ciclo, por ejemplo, que van a ser prioritarios si se vuelve a las clases? Yo creo que sería bueno para poder reforzar el cierre de una etapa para poder comenzar la otra. Bueno, finalmente un mensaje para las familias y con esto queremos cerrar. En nombre tuyo, mandarle un saludo enorme a toda esa comunidad educativa. Pero es momento, ¿no?, tal vez de poder comunicarnos con más gente y tal vez un mensaje tuyo para los padres es muy importante ahora. Bueno, decirle a todos, a toda la comunidad de nuestra querida Escuela María Rosa Mística, que ojalá esto pase muy pronto para volver a encontrarnos, para volver a abrazarnos, saludarnos y que pronto podamos estar presentes en nuestra querida escuela. Y gracias a todos por su compromiso. Hermosas palabras, ¿eh? Bueno, Marcela Ríos, un abrazo muy grande desde aquí, ¿eh? Y pronto todo esto será un mal recuerdo. Hola, Dios quiere. Chau, hasta luego. Así compartimos entonces a una institución, María Rosa Mística, y lo teníamos así, en primera persona, una institución de San Miguel, emblemática, con una trayectoria, pero también con la posibilidad de nutrirse, ¿no?, de esta comunidad de familias tan humildes, trabajadoras, y todo bajo la mirada del legado del querido Padre Mora. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa, regresamos en un ratito, no se vayan.
Con la tarjeta Credipas Cabal, compra en 3 cuotas y te devolvemos los intereses todos los días en todos los comercios y en todas las tiendas online. Si todavía no la tenés, pedila en sucursales Credipas o llamando al 0810-333-9009. Algunos consejos para pasar tus días en casa. Planea una rutina diaria. Evita sobrecargarte de información, sobre todo la que circula por las redes, que muchas veces es falsa. Usa la tecnología para estar cerca de tus seres queridos. Busca la manera de hacer actividad física en casa. Seguí alguna clase online, algún video o haz ejercicios en serie. Aprovecha el tiempo para hacer las cosas que más te gustan. Pintá, bailá, cociná, tejé, mirá tele, leé. Entre todos, le hacemos frente al coronavirus. Es la única manera. Quédate en casa. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos, 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online, a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telered. ¿Sos beneficiario del ingreso familiar de emergencia? Ahora podés entrar en www.anses.gov.ar para enterarte cuándo cobrás. Solo necesitas tu número de documento. Y recordá, si elegiste cobrar en el correo argentino, no vayas sin antes consultar qué día y dónde vas a percibir el IFE. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. ANSES. Con la tarjeta Credipas Cabal, compra en 3 cuotas y te devolvemos los intereses todos los días en todos los comercios y en todas las tiendas online. Si todavía no la tenés, pedila en sucursales Credipas o llamando al 0810-333-9009.
Regresamos de la pausa, aquí estamos con más información y la misma nos lleva a hablar de nuestra historia. ¿Saben por qué? Nos vamos a ir hasta Pilar, porque por Pilar el general Belgrano, cuando se dirigía al Alto Perú, pasó por allí, por algo que era conocido como el Camino Real. Así que, bueno, anduvo por esos lugares y de esa manera vamos a hablar de él a través de Silvia Villamagna. Ella es, bueno, coordinadora en el Museo Municipal, así que sabe mucho de esto y lo comparte con nosotros. De junio del 2020 se cumplen 200 años del fallecimiento del general Belgrano. Esto es el Camino Real, una partecita que nos queda en Pilar, y por este camino venimos hoy a recorrer por donde pasó el general Belgrano, que en ese entonces era el coronel Belgrano. En 1812 él usó este camino para ir hasta Rosario, para después allí crear la bandera. El Camino Real se llama así porque era los que había diagramado el rey de España, por eso se llama Real. Tenía que ser bien ancho para que pasaran dos carretas y una parte en el medio para que pasara otra si alguna se quedaba encajada. Así que este es un lugar que todos en Pilar tenemos que recordar y rescatar. Él pasó el 31 de enero de 1812, nada que ver con un día como hoy, era un día de mucho calor, así que andaban casi de madrugada rumbo, ya les digo, a San Antonio de Areco, para después llegar allá hasta Rosario. Desde acá, nuestro recuerdo y nuestro homenaje al entonces coronel general Belgrano. Qué lindo, ¿eh? Mantener nuestra historia siempre presente, nuestros valores, nuestros próceres, ¿eh? Y porque eso somos. Somos un gran país que se fue formando, conformando de a poco y tenemos que siempre llevarlo con nosotros. Bueno, fue el Día del Padre, ¿sí? Entonces nosotros vamos a compartir ahora un videito, un mensaje muy especial que el Padre Carlos Palavecino de la Parroquia San Francisco Solano de Bellavista mandó a todos a través de las redes sociales, ¿eh? Palavecino. Justamente es el padre Carlos, que lo conoce todo el mundo realmente, y no quiso estar ausente en esta celebración del Día del Padre, y desde Bellavista compartimos esto, miren. Muy buenas tardes, querida comunidad, quiero saludarlos a todos en el Día del Padre, saludar muy especialmente a los papás. Nunca perdamos de vista que esta es la misión, ¿no? Estar, hacerse presente, acompañar, ¿no? Ser reflejos del amor del Padre incondicional, ¿no? Esto que le pedían a Jesús, Felipe, uno de los discípulos, muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Bueno, qué lindo poder ser papá, ¿no? Pidamos al Señor que nos ayude a descubrir esta gracia de la paternidad, ¿no? Y descubrir también que primero somos hijos
y sintámonos muy abrazados por el Padre. Los bendigo. Los bendigo a todos y a toda la comunidad. Pidamos por los papás difuntos también y por los que sufren, ¿eh? Y que los bendiga nuestro Dios bondadoso y compasivo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy feliz. Allí teníamos entonces la posibilidad de compartir las palabras por el Día del Padre, que lo tiene presente en nuestro Instagram, @canalprovincialok, esa la forma en que nos encuentra, que nos acompaña también allí. Y si no nos sigue todavía, mire, se está perdiendo tanta información, así que @canalprovincialok, de esa manera va a estar siempre informado. Y también el clima es noticia, por eso vamos a hablar ahora de lo que el Servicio Meteorológico Nacional nos anuncia. Preste atención. Bueno, el día martes, evidentemente, ya entramos en una nueva estación, estamos en el invierno, ¿sí? Bueno, parece que esto, bueno, pasa desapercibido porque ante la cuarentena, bueno, los días parecen ser todos iguales, ¿no? Pero no, no es así. El invierno está presente, ya llegó, lo veníamos anunciando y va a llegar con lluvia. En estos primeros días, evidentemente, el martes vamos a tener una mínima de 9 grados, una máxima de 15. Lluvia, bueno, durante la primera parte de la jornada. Así que lo que nos va a dejar es un miércoles con 6 grados de mínima. 13 de máxima. Continúan las lluvias porque evidentemente un frente frío se ha aproximado para el miércoles a la región. Lo que va a hacer que las nubes se vayan el día jueves, pero nos deja una mínima de 2 grados. Así que abríguese muchísimo. La máxima tan solo 12 grados. Cielo totalmente despejado, como vamos a poder tener el poncho de los pobres, le dicen, al sol, cuando en invierno es lo único que nos puede quitar un poquito de frío. Bueno, hay que prepararse. El día jueves precisamente vamos a tener una mínima de 2 grados y una máxima de 12. Hay que, de alguna manera, prepararse porque ya estamos de lleno en el invierno. Hablamos de cultura, bueno, vamos a hablar del bicentenario del fallecimiento de nuestro general Belgrano. El himno nacional interpretado por el coro de San Miguel y la agrupación coral En Armonía, un video musical que lo compartimos con ustedes porque esto queremos, que se mantengan nuestros valores y los sigamos llevando adelante. Todo esto con la dirección de Pablo Lasval.
Y nosotros también nos sumamos y decimos un gran viva la patria. Por cierto, la Asociación del Fútbol Argentino también realizó un homenaje que está relacionado con nuestra bandera argentina. Desde nuestro Instagram lo compartimos con ustedes. Hay una bandera argentina que es la más famosa de todas las banderas. Tu camiseta, porque flamea en todos los países del mundo. Es nuestra insignia más vista, una que intimida, porque Belgrano la creó para dar batalla. Y con sudor y lágrimas, supo llegar a lo más alto del cielo. Por eso lleva los mismos colores. La celeste y blanca es una bandera de banderas. Porque por cada una que vemos flamear, existen miles de camisetas. Y cuando afuera la ven pasar, dicen, ahí va un argentino. O alguien que le gustaría serlo. Que le gustaría gambetear como Lío, acariciarla como Diego, atajar penales como Goico o correr como el Toro. Quizá lo que le gustaría es que su pueblo aliente como alienta el nuestro, en las buenas y en las malas, que se le infle el pecho y se le haga un nudo en la garganta cuando salen los 11 a la cancha. Somos únicos para eso, ¿viste? Por eso te proponemos, en este Día de la Bandera, que te pongas la celeste y blanca, que la vayas a buscar, donde sea que la tengas guardada. Demostrémosle al mundo que estos colores no necesitan un partido, que flamean en cualquier momento, en cualquier lugar, porque están más vivos que nunca. Este 20 de junio, tu camiseta también es tu bandera. Ponétela. Nos vamos a despedir agradeciéndole a todos ustedes por habernos acompañado con las noticias, pero lo vamos a hacer de una manera muy especial. Vamos a dejarlos con la marcha Mi Bandera, el legado que el general Belgrano nos dejó a todos como nación. Que tengan un excelente final de jornada. Nos vamos a ir despidiendo de esta manera, bueno, agradeciéndole nuevamente por habernos acompañado. Y ya saben, si se perdieron algo, no lo vieron o lo quisieron compartir con otra persona y no tomaron nota, no se preocupe, estamos en YouTube. Allí entran a YouTube, nos encuentran como Canal Provincial. Desde allí va a tener el noticiero completo para que usted lo pueda volver a ver, para que lo comparta. Pero no solamente los noticieros, hay programas, hay extractos de las entrevistas que realizamos, que esto también es muy importante, para que lo vean, lo revivan y lo compartan. Así que estamos también en YouTube. Ahora sí, los dejamos con la marcha Mi Bandera.